Buenos días a todos. Ya veis que el aspecto del cielo es completamente diferente al de otras jornadas. Hemos tenido débiles precipitaciones esta noche, pero muy débiles. Hemos recogido 0,2 y aún se puede observar algo de humedad sobre el asfalto. Estoy ahora mismo sobre el Parque de los Enamorados, aquí en Logroño. Y como se puede ver, pues tenemos estratos, nubosidad, pero sin demasiadas consecuencias. Como digo, solo ha dejado 0,2 litros por metro cuadrado en la pasada madrugada, un débil frente que nos ha atravesado, y la nubosidad en teoría debería ir a menos a lo largo de la tarde. La temperatura actualmente que me marca el coche es de 12 grados centígrados. Voy a buscar a ver si puedo poner un widget de la temperatura para que vayáis viéndolo continuamente en la pantalla. A ver cómo lo puedo hacer. Y lo que veis al fondo es la cordillera ibérica. Estoy pasando ya para la zona de Valdegaste, hacia la zona de Yagüe. Y vamos a ir hacia la zona del Arco. ¿Qué esperamos este fin de semana? Pues este fin de semana lo que vamos a encontrarnos va a ser tiempo estable por el momento, porque el domingo por la tarde ya tendremos cambios. Un frente esté mucho más activo, nos deje alguna que otra sorpresita. Nieve seguramente a partir de 900, 800 metros. Y depende de cómo entre y a la hora que entre el frente, pues a lo mejor tenemos incluso precipitaciones de carácter tormentoso que podría hacer bajar incluso más la cota en algunos momentos, o tener nieve granulada o granicillo. Ya estoy por la zona del Arco, esta zona a mí me encanta. Y enseguida nos vamos a ir para la zona de Villa Mediana. Como siempre, recordaros que tenéis en el otro canal, cuando yo no estoy emitiendo por aquí, pues alojo las webcam de José Rey Meteo. Ese es el canal, José Rey Meteo. Las dejo alojadas aquí para que tengáis los datos 24 horas en directo, los datos que se registran en aquella zona. Bien, salimos a la LO 20, la circunvalación. Daremos ahora la vuelta y, como podéis ver, esto es dirección oeste y el cielo en estos momentos nubosidad con algunos claros pero sin precipitaciones. ¿Se puede producir alguna esta tarde? Sería en muy débiles y en zonas de montaña. Aquí no creo que recibamos nada, como mucho alguna llovizna, pero que no creo que deje nada en el pluviómetro. Como digo, el domingo por la tarde habrá cambios, que serán domingo, lunes, sobre todo lunes, domingo del domingo al lunes de madrugada, martes. El lunes sería el peor día, tendríamos descenso a las temperaturas y precipitaciones que falta hacen. Y a partir de ahí, los modelos dan de nuevo anticiclón. Yo quiero ver qué es lo que sucede una vez pase el frente, si hace que los modelos cambien. Si se forma alguna baja secundaria, si se aísla, podría ser. De momento todos los modelos dan que va a volver a entrar en anticiclón. Yo sigo insistiendo que la segunda quincena de febrero vamos a ver cambios, y que esta sequía, llevamos ya muchos meses con ella, hay muchísima preocupación por el tema de los embalses, qué es lo que va a ser a lo largo del año. Y yo creo que la primavera la vamos a tener bastante húmeda, a pesar de lo que digan los modelos estacionales. Si no, sí tendríamos un problema, ¿eh? Pero yo creo que, basándome solamente en opinión y en experiencia,
de lo que ha pasado otros años que teníamos igual de sequía, etcétera. Me estoy acordando, creo que fue en el 2018, que teníamos también un invierno súper seco, súper cálido, y justo a final de febrero cayó una nevada tremenda. Cuando no lo esperaban los modelos, cuando no lo esperaban las predicciones, cayó una nevada intensa y tuvimos un año bastante tormentoso. Así que, si sería por otras latitudes, me reservaría la opinión, pero creo que cambiará y que tendremos tormentas, precipitaciones. Todavía hay tiempo para que nieve hasta mayo en altura. Mucha gente dice, sí, pero es que se regala rápido. Bueno, para los embalses y etcétera, todavía hay tiempo para que se acumule mucha agua. Si bien es cierto que los modelos a largo plazo, y ya sabéis que no le hago demasiado caso, pues está marcando una tendencia de temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones más bien escasas, seco. Bueno, pues estamos saliendo ahora mismo, estamos en la zona sur de Logroño, dirección este. Es una pena que los directos, pues bueno, con este tiempo tan monótono no haya muchísimo que ofrecer, pero bueno, ya llegarán los momentos en que tengamos tormentas y tengamos que ir detrás de ellas y os las pueda mostrar. Bien, ya veis que este es el campo de las gaunas de Logroñés. Y enseguida también la floración. En cuanto caiga agua, enseguida veremos cómo los árboles empezarán a brotar, porque estamos a 11 de febrero, todavía queda un mes, pero enseguida veremos, como digo, necesitamos agua para ver los campos verdes, porque hasta ahora los teníamos todos amarillos, si bien es cierto que la poca agua que caiga enseguida la hierba va a tirar para arriba. Y este fin de semana, como digo, domingo por la tarde ya apreciaremos cambios con aumento de la nubosidad, y será de madrugada cuando tengamos la entrada de ese frente, y el lunes cuando nos afecte. ¿Cuándo empezará a llover? Pues dependiendo del rol de vientos y dependiendo del frío en altura. Si tenemos nubosidad de convección, que yo no la descarto para nada, de hecho creo que la tendremos, pues tendremos precipitaciones antes de lo previsto. Es decir, el lunes de madrugada ya tendremos precipitaciones. Habrá que seguir la situación con detenimiento para ver qué es lo que termina sucediendo. Pero de no ser así, pues tendremos que esperar un poco hasta el lunes, hasta que role viento noroeste, que es aquí cuando entraría más dios para aporte de humedad y la cuantía de las precipitaciones sería mayor. Pero como digo, va a entrar isoterma de menos 30, y yo siempre que entra, y más en estas alturas del año, isoterma de menos 30, podemos tener tormentas embebidas dentro del frente, desplomes, a pesar de que los modelos sean bastante rácanos en la precipitación que nos están marcando, salvo por la zona de Galicia. Así que vamos a estar atentos a ver qué es lo que termina sucediendo, porque como digo, cuando entra isoterma de menos 30 puede dar lugar a sorpresas. De todos modos, ahora que habrán actualizado los modelos de predicción, el GFS en este caso, le vamos a echar un vistazo, lo vamos a compartir por la pantalla. Y como siempre os digo, tenéis el chat a vuestra disposición para cuando pueda leeros, contestaros. Bien, dirección sur. Y nubosidad que va a ir a menos a lo largo de, sobre todo a últimas horas, ¿eh? Y precipitación que no ha hecho más que mojar un poco el asfalto, y como digo, solo hemos recibido 0,2. Creo que ha sido a las 6 de la mañana cuando estaba
lloviendo de 5 a 6 de la mañana cuando ha caído la precipitación sobre Villa Mediana. Pero ya veis que la cuantía 0,2, es que necesitamos muchísima más agua. Y sobre todo, a ver si tenemos la fortuna del domingo al lunes y martes de que caiga nieve en las montañas. Para esos embalses, que aquí en La Rioja, pues bueno, no es que estén demasiado bajos, por lo menos creo que no están demasiado bajos. La situación, si podríamos llamarla de preocupante si continúa la sequía, pero como os he podido mostrar en vídeos anteriores, pues el río Iregua todavía baja un caudal bastante aceptable. Y ahora mismo estamos pasando justo por encima del río Iregua. Vamos a echar un vistazo. A ver cómo viene. Bueno, sin ser nada del otro mundo, sigue bajando un caudal aceptable. Viento que sopla del oeste, oeste-noroeste. Y ayer alcanzamos unas temperaturas 18, un pico, podríamos decir, ¿eh? Porque eso también habría que tenerlo en cuenta a la hora de registrar las temperaturas, el ascenso a las temperaturas, porque, por ejemplo, ayer sí que tuvimos unas temperaturas más altas, pero fue un pico el que alcanzamos de 18 grados a las 5 y 10 y enseguida volvió a descender a 14 grados. Es decir, que como temperatura máxima el valor sí que fue de 18 grados, pero podríamos decir que la media del día se mantuvo entre 14 15 grados. En verano esas temperaturas son mucho más fiables, pero aquí podemos alcanzar un pico en un momento dado del día porque va alargando y además de otras condiciones que puedan favorecer ese ascenso de las temperaturas, pero dura poco, todavía sigue durando bastante la noche y a lo mejor podemos tirarnos por la mañana con 8 grados o con temperaturas por debajo de 10 y luego sin embargo en un momento dado alcanzar los 18. Eso no quiere decir que hayamos tenido un día cálido. Podemos decir que hemos alcanzado una máxima de 18 grados, pero no que hemos tenido un día excesivamente cálido. Ayer, por ejemplo, fue un día agradable, pero con bastante calima. Hoy, con los vientos del noroeste, con el paso del frente, ya veis que la visibilidad horizontal pues es bastante más nítida. Bien, vamos a subir al Cerro de San Cristóbal. Ya sabéis que me gusta pararme allí y vamos a echar un vistazo rápido a los modelos numéricos. Estamos entrando ahora mismo en Villa Mediana. La vía principal. Haremos un análisis de los modelos numéricos y del modelo GFS. A ver qué precipitaciones esperamos. También vamos a ver el Arón. Vamos a echar un vistazo a todos los modelos así un poco por encima. A ver qué dicen las últimas actualizaciones. La última que había visto yo ponía un poco de recorte de precipitación respecto a las salidas anteriores. Pero como digo, a mí una isoterma de menos 30 con esa vaguada, con ese frente, creo que puede dar lugar a sorpresas y fenómenos convectivos y algunas cuantías de precipitación quizás algo más elevadas. Bien, vamos hacia el Cerro de San Cristóbal, nos desviamos justo por aquí, hacia las bodegas. Vamos para arriba.
Subimos a una altitud más o menos de 500 metros arriba del todo. Ahora ya, andará. Si podría encontrar también una widget donde muestre la altitud, también os la pondría en pantalla. Son datos interesantes, meteorológicos, que bueno, iremos de los directos. Bien, ya estamos llegando arriba. Y vamos a parar aquí, vamos a echar un vistazo. Como os digo, desde aquí. Voy a echar un vistazo a los modelos numéricos, a ver, que me podéis ver. Bueno, pues ahí me veis a mí, ¿eh? Y vamos a echar un vistazo a los modelos numéricos, como os digo, al modelo GFS, etcétera. Así que vamos a compartir pantalla. Metaciel. Vamos a buscar menú. Modelos. A ver que no os tape con el dedo, que me podéis ver. Bien, mirad, tenemos primero el AROM. Vamos a echar un vistazo al AROM para España. Para el país, temperatura. Vamos a buscar la precipitación. La humedad, precipitaciones. Vamos a probar a ver cómo, qué es lo que nos dice. Bueno, esto es para hoy, ya veis la hora ahí arriba, justo a las 12, algunas débiles precipitaciones por el oeste. Se activarían por Castilla y León. Ya os he hablado algunas veces del pantano barométrico y que poco a poco en los sistemas montañosos pues se irán formando nubosidad de evolución sin demasiadas consecuencias, algunas débiles precipitaciones, ¿eh? Todavía no estamos en abril. Yo considero que a finales de abril es cuando ya se pueden ver, a ver, se pueden ver antes, en marzo, algunas tormentas o una primera tormenta. Ya nos ha pasado más de una vez. Pero finales de abril es cuando yo creo que marca ya el cambio del patrón meteorológico para esas precipitaciones convectivas que nos vienen desde el sistema ibérico. Bien, esto sería el sábado. El sábado ya veis que se reproducirían algunas precipitaciones, sobre todo en zonas de montaña, lo cual también es de agradecer, aunque sin ser gran cosa, la zona de Cataluña, ya veis, a 7, y hasta aquí es hasta donde nos deja ver, o sea que hasta el sábado, hasta ahora, ya veis que no nos deja ver mucho más. Pues tendríamos algunas débiles precipitaciones localizadas en zonas de montaña, Castilla y León, algo en Cataluña, Andalucía, Extremadura, pero sin demasiadas consecuencias. Y ahora vamos a ir ya al modelo, a este sí, al modelo GFS. Vamos a ver dónde lo encontramos. Vamos a verlo. Estamos todavía en el AROM. La verdad que no es demasiado intuitiva esta web, ¿eh? Todavía no la sé manejar yo muy bien. Habrá que salir de ella. Vamos a salir de ella y volvemos a entrar. Observaciones, modelos, AROM, aquí lo tenemos. GFS, vamos al GFS, perdona que os tape la pantalla, que no me doy cuenta, ¿eh? Vamos a ver, esta sería ahí. Continente europeo, y vamos a mirar precipitaciones, lo primero, que lo tenemos ahí más a mano. Así nos carga. No, se ha salido, vamos a volver a entrar. Estas son las cosas que a mí me toca un poco los huevos, ¿eh?
No pasa nada. Modelos. Aquí. Vamos a por el GFS. Ahí lo tenemos. Continente europeo, Europa, mejor dicho. Y vamos a las precipitaciones. Vamos a ver la predicción en cuanto a precipitaciones. Bueno, pues ahí veis que tenemos una gran borrasca entre Groenlandia y el Reino Unido. Y vamos a darle. Vamos a ir pasando. Ya aquí arriba tenéis, pues viernes, sábado a la 1 de la mañana. Ahí vemos el reflejo de las precipitaciones, cómo se formarían mañana hacia las. La tarde aquí marca más precipitación por la zona de los sistemas montañosos y suroeste, también en Cataluña, zonas montañosas principalmente. Y el domingo, ya entrando el domingo, a las 7 de la mañana tendremos las primeras precipitaciones sobre el litoral oeste gallego, Rías Bajas. A las 6 de la mañana, perdón, a ver, sí, 7, perdón, a la 1 al mediodía. Pues algunas precipitaciones muy débiles en el interior de la península, meseta sur, muy débiles, las marca, pero marca algunas. Litoral catalán también, sobre todo el frente a puertas de Galicia, todavía no habría terminado de entrar. Y sería a última hora del domingo, cuando vemos que ya se adentran por Castilla y León, pero sobre todo afectan a Galicia. Y el lunes sería cuando ya. A primera hora de la madrugada, cuando ya empezarían a afectar a gran parte del noroeste, norte de Extremadura, Castilla y León, y aquí estaría a punto de entrar, litoral cantábrico, y a las 7 de la mañana, como podemos ver, el frente nos estaría barriendo por completo, llegando incluso hasta zonas del sureste. Y el flujo del noroeste posterior, pues afectaría sobre todo a Cornisa Cantábrica, Pirineos, Alto Ebro, esta zona, y al llegar ese frente al Mediterráneo se volvería a reactivar. Ya el martes, precipitaciones residuales hacia el Alto Ebro y vemos también un pequeño frente hacia el norte de Galicia, pero que no llega a adentrarse. Y inestabilidad sobre las Islas Baleares, tirándose hacia una vaguada, o sea, una vaguada, una depresión en altura, parece ser una borrasca, hacia la zona de África. Norte de África. Ahí estáis viendo. Parece ser que entraría el anticiclón. Lo vamos a ver luego en los modelos. Y que la cornisa cantábrica sí que recibiría algunas débiles precipitaciones. Pero por el momento, poca cosa. Pasaríamos ya toda la semana. Esto ya es a largo plazo. No le doy ninguna importancia. Porque, como digo, después de que pase este frente y llegue al Mediterráneo, quiero ver qué es lo que termina sucediendo. ¿Y cuál es la predicción a partir de entonces de los modelos? A ver si pega un bandazo o no, que parece ser que la mayoría de los modelos no lo están viendo. Vamos a mirar ya otro modelo. Temperatura 850 hectopascales. Venga, vamos a echarle un vistazo. Vamos a ver qué es lo que sucede. 850 hectopascales, ya veis, se mantiene más o menos las mismas temperaturas. Y sería el lunes de madrugada cuando entraría esa isoterma de 0 grados, con lo cual menos 2 en algún punto, sobre todo el lunes al martes, que es cuando tendríamos, ahí lo veis, seguramente la cota más baja. También el frío en altura a 500 hectopascales seguramente será menor, o sea que estará en torno a los 800, 1000 metros. Pero yo, sobre todo, quiero ver el siguiente mapa. Más que el isobárico, el de 500 hectopascales, 5.500 metros de altitud. Quiero ver ese geopotencial, vamos a ver qué es lo que sucede. Este es el que me interesa realmente ante situaciones y en febrero más, porque el calor diurno, si sale un poco despejado y se acumula algo de calor, pues podemos tener sorpresas con ese contraste en altura. Ya veis que el sábado a las 7 de la mañana, pues tenemos algo de frío en capas altas, pero no demasiado. Vamos a ver si esta noche tenemos helada, si se despejan los cielos. Y que sería el domingo, como podéis ver, esa vaguada que puede propiciar que tengamos algún fenómeno tormentoso por forzamiento dinámico. Y que el lunes, a primera hora, pues ya tendríamos aquí, sobre mi posición,
justo el vértice de la vaguada, a primera hora de la mañana, podríamos decir, con la isoterma de menos 30 entrando. Lunes a las 7 va a estar interior peninsular, y en el Mediterráneo el martes a la 1 de la mañana es cuando tendríamos seguramente precipitaciones, que en los Pirineos y en zonas del Ibérico Oeste, con una isotermia de menos 30 y menos 2, podríamos tener sorpresas. Quizás nieve por debajo de los 800 metros, muy probablemente. Y formación de tormenta sobre las Islas Baleares, estoy casi convencido que también. Así que, cuando entra esa menos 30, pues podemos tener sorpresitas. Yo creo que vamos a tener una situación bastante interesante este fin de semana. Vamos a ver en qué se queda. Y vamos a ver también el isobárico a nivel de superficie. También es importante saberlo. Vamos a ver si el... A ver dónde lo tenemos. Aquí el primero. Estas son las últimas actualizaciones del GPS. O sea, recién sacado del horno. Sábado. Seguimos bajo la influencia de anticiclón. Y el domingo ya se echaría esa vaguada. Sobre todo contra más al norte de la península. Lunes 1010-1015. Bueno, entra, pero no entra con demasiada baja presión. Con lo cual, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, porque en superficie es lo que más puede estar tocando un poquito las narices en cuanto a la inestabilidad. Pero sigo pensando que una isoterma de menos 30 puede dar sorpresitas. Y luego se echaría el anticiclón encima. Pasaría, pero como digo, mirar esa baja que se queda aislada. Lo voy a echar hacia atrás, es decir, vamos hasta finales de miércoles, el martes. Como podéis ver, se descuelga y se aísla en altura el aire frío sobre el norte del continente africano. Y como sabemos, estas situaciones pues suelen dar bastante juego en cuanto a que cambien los modelos de una salida a otra. Por lo demás, según los modelos, como podéis ver, ese cinturón de anticiclón subtropical que nos está todo el rato afectando y que no nos quiere abandonar. Sin embargo, por Grecia están recibiendo este invierno bastantes nevadas, bastante frío y bastantes precipitaciones. Y para más adelante, esto es solamente por mirar. Esto ya, cualquier parecido con la realidad, por mucho anticiclón que me marque, puede ser ficticio. Porque como digo, a partir de domingo, sobre todo domingo lunes, habrá que empezar a mirar los modelos. Bueno, vamos a ver si... Vamos a quitar para que me veáis ya esto. Bien, pues ese ha sido el análisis. Vamos a despedir la conexión, pues resumiendo un poquito lo que hemos podido ver. Así coloco bien esto. Ahí. Pues bueno, ¿qué es lo que hemos podido observar? Pues que va a entrar aire frío en altura, que va a ser un frente que el que nos va a afectar, que yo creo que nos va a dar sorpresitas, que vamos a tener nieve en las montañas, que la cota de nieve estará alrededor de 800 metros, salvo algunas sorpresas que se pueden dar por esa isoterma de menos 30, y que la cuantía de las precipitaciones dependerá de la hora, la temperatura en superficie, de los vientos también, de si hay convección o no. Todos estos factores los vamos a saber según vaya acercándose el domingo. A última hora será un buen momento para saberlo, porque si tenemos, por ejemplo, nubosidad y en superficie se mantiene una temperatura alrededor de 10 grados, podríamos decir 10 grados, y entra la isoterma de menos 30 a lo largo de la noche, pues podríamos tener fenómenos tormentosos. Así que para mí no es descartable para nada que tengamos mayor precipitación de lo que está marcando incluso los modelos y que podamos tener sorpresas. Y si se forman tormentas, pues el devenir y los factores aleatorios pues empiezan a jugar un papel importante en el devenir de los modelos numéricos. Hasta ahora lo que marcan son anticiclón, es decir, pasa esto, los meteogramas así lo marcan todos, pasa esta vaguada, esta precipitación, este frente que afecta a la mayoría de las penínsulas con disparidad
en cuanto a cantidad de precipitaciones en un sitio y en otro, y que luego se volvería a fortalecer el anticiclón. Pero como digo, vamos a ver qué es lo que sucede a partir del domingo, no vaya a ser que posibles haya un posible vuelco en los modelos numéricos. Yo creo que se podría dar, que se puede formar bajas secundarias, que se pueden formar sobre el Mediterráneo, que la isoterma de menos 30, como digo, puede dar mucho juego, o lo previsible, que sea lo que están marcando los modelos, que tengamos anticiclón. Pero yo tengo la esperanza en que el domingo quizás tengamos cambios en los modelos meteorológicos. Así que nada, lo dejamos aquí para hoy, para que lo veáis. A ver, vamos. Ahí tenemos la Sierra de Cantabria con la base de las nubes por debajo de los 1500 metros, estratificado. Posibilidad de precipitación más bien poca o nula. Vamos a dejarlo en poca. Y que los cielos a lo largo de la tarde-noche se irán abriendo más. Mañana una jornada más o menos tranquila, con posibles precipitaciones en zonas de montañas que serían, en todo caso, débiles, pero sería la novedad porque serían nubosidad de evolución. Y el domingo, lo mismo, podríamos tener nubosidad de evolución precedente, que precede a ese frente primero, pero el gran cambio sería, sobre todo, del domingo al lunes. Así que nada, lo dejamos aquí. Me despido de vosotros y si hay alguna novedad, como siempre, yo estoy deseando poder mostraroslas. Un saludo a todos.